Nos enrejamos acá, sigue lloviendo en el estudio donde tenemos a los estudios centrales del laberinto. Mixta Negro Sacomano de España. Grito porque estamos en una distancia. Se entrevistó con Ignacio Mazzanti de la porteña Yaván. Están en Cataluña. Parte del recital de la porteña Yaván, una muy buena entrevista de Mixta Negro Sacomano con este excelente músico, médico además, tipo que nos sacamos el sombrero y que desde acá, desde la Argentina, le mandamos ese fuerte aplauso por todo lo que ha hecho durante todos estos años y lo que sigue haciendo. Desde España, Mixta Negro Sacomano, su bloque con todo el jazz. Estamos en un pueblo muy bonito que no vamos a ver muy bien porque es de noche y nos vamos a dirigir hacia ese escenario que está preparado allí al fondo en busca de la porteña Jazz Band. Bueno, llegamos tempranito y tenemos la suerte de poder hablar un poco con Ignacio Mazzanti. Buenas noches. Hola, Ignacio. Buenas noches. Mucho gusto estar contigo. Igualmente, gracias. Esperando que no llueva, porque la noche está bien, está muy linda. Esperemos que no, está muy lindo. Ignacio, ¿cuánto hace que estás en España? Hace 22 años. 22 años. ¿Y vivís en Cataluña desde en entonces? Salón. Vivo en Salón acá. Toda mi familia. ¿Y la porteña funcionó todo el tiempo desde que estás aquí? Sí, sí, lo que pasa es que cuando yo vine acá, la orquesta es tan conocida que la volví a formar acá. Entonces una orquesta, una parte de los músicos que eran de Argentina y otros que son los históricos. ¿Cuántos son los de los 10 quedamos 5 nada más? Quedaron 5. No, bueno. Y ahora somos 2 y normalmente cuando hay más actuaciones viajan 3 más, así seríamos 5 históricos y 5 músicos catalanes que son los muy bien. O sea, que hay muy buenos músicos catalanes. Sí. Entonces, ahora vas a ver, si tú conoces la porteña y lo que conservamos es la esencia y el toque porteña. Que hace 46 años estamos todos. Sí. Toda una vida. Mis padres lo admiraban, la porteña Jazz Band. Viajamos, yo estoy acá por la porteña, los viajes que hacíamos en el año 72, 73. Incluso llegamos a tocar el... Tú sabes que empezamos en La Cebolla, con el Lutier, Astor Piazzolla y nosotros hace 49 años. Y sacamos el premio Conex, como los mejores representantes argentinos internacionales. Pero esto para mí es un trabajo, es un hobby y es algo que... Es un gusto, verdaderamente, ¿no? Aparte, es alimento del alma. Se combina. Sí, sobre eso les vamos a contar un poquito. La tarea que desempeñas cada día es la de médico. Claro, sí, ginecólogo. Ginecólogo, ¿verdad? Mi hijo es ginecólogo también, mi nuera es ginecóloga, y mi otro hijo que es ingeniero y profesional. Hace publicidad, tiene agencia de publicidad, hace música y eso. Y bueno, sigo tirando. Muy bien. Y hace poco me comentaban que abrieron una clínica en Tarragona. Sí, abrimos una clínica nuestra propia en Salou. En Salou, está. Pegado a la clínica Fabria. ¿A qué se dedica la clínica? Hacemos ahí fertilización in vitro, tenemos los últimos adelantos en materia de fertilización in vitro, inseminaciones. Y abrimos otra en Tarragona, así se conoce, en la Rambla de Tarragona, el edificio más alto que hay. ¿Sí? En segundo piso también tenemos otro. Ah, muy bien. Estamos trabajando en el balcón del Mediterráneo, ¿no es cierto? No, sí. Más cerca, más para el lado de la plaza. Para la plaza. Ah, ya, de la otra punta del... Bueno. Y aparte yo soy el jefe de ginecología de Clínica Fabria. Uh-huh. Muy bien. Vamos,
vamos por un lado se trabaja, por el otro la satisfacción de poder hacer lo que uno quiere, ¿no? Claro que sí. Y hay que ser muy dichos en la vida para hacer lo que uno quiere. Es verdad, no se consigue cada día ni todas las personas. Me alegro muchísimo, Ignacio, y vamos a disfrutar entonces de bueno, la porteña. Espero que sí. Sí, sí, seguro, gracias. Bueno, sí, al contrario, ¿eh? Hasta pronto, gracias. Ignacio Junior. Y Federico. Otro argentino en la parte técnica de sonido. Pero se nos va, se vuelve. Leo, te volvés. Último vuelo. Ay. Mira, mira, mira. ¿Qué tal el bloque de Mirta? ¿Eh? A ver si aprendes tú, Zopenco, de lo que hizo Mirta. Es una nota que enaltece a Jazz. No como tú, que solo haces paparruchadas. Jajajaija. Quiero ver ahora qué haces cuando tengas que presentar una nota con los músicos. ¡Qué joder! Bienvenidos al Museo Clarís con Ambié de Goyó. Pasen. Música.